Para todo niño, el hecho de cumplir 6 años significa cambiar juguetes y caricaturas de mediodía por tareas y colores a montón. O bien, dejar a mamá y hermanos por maestras y amigos. Sin embargo, en mi caso esta edad representó la experiencia que ha marcado toda mi vida. Aún recuerdo esa actividad. Copié de mi cuaderno las letras del alfabeto, las cuales estaban escritas en ese pizarrón. Sin pensar en lo que hacía, me levanté de mi butaca para distinguirlas, ya que se me dificultaba hacerlo desde donde me encontraba. Este hecho le inquietó a la profesora y sin pensarlo dos veces se lo comentó a mi mamá cuando fue por mí a la escuela. Mi madre sintió una terrible presión en el pecho. Era de preocupación. Y de inmediato me llevó a revisión con el oftalmólogo del ISSSTE. Temía lo peor, que la historia se volviera a repetir. Llegamos, pedimos la consulta y esperamos nuestro turno. Yo, como siempre, impaciente y sin entender lo que ocurría, le pedí a mi mamá que nos fuéramos a la casa porque yo ya estaba aburrido. Y ella, con una sonrisa, decía que ya casi era nuestro turno, que tuviera paciencia. Jorge Luis Morales Velázquez, Jorge Luis Morales Velázquez, decía la enfermera. Al fin era nuestro turno, después de esperar tanto tiempo. Dentro del consultorio nos encontramos al típico doctor de seguro, pequeño, con anteojos y una notable barriga, culpa de los antojitos que se acostumbra a comer en este tipo de trabajos. Él preguntó, ¿qué tiene el niño? A lo que mi madre respondió, en la escuela su profesora me dijo que no alcanzaba a ver las letras del pizarrón. El doctor, con toda la indiferencia del mundo, me indicó que me sentara en una silla y que le dijera las letras que se encontraban delante de mí. A mí me resultaba un juego. Algo sin chiste, pero sin respirar, comencé. E, A, U, E, ¿qué pasa? Preguntó el médico. Pues es que no veo si esa letra es O si es U. Y el médico dijo, señora, parece que su hijo tiene astigmatismo. Así que mire, le sugiero que le consiga unos lentes. Pero mi mamá, con una voz seria, le dijo, doctor, yo como madre en este momento saltaría de gusto si lo que tuviera mi hijo fuera lo que usted le ha diagnosticado. Pero resulta que mi otro hijo, que es mayor, tiene una enfermedad genética que no es la que usted está indicando. Así que le suplico que lo revise bien o que me mande con un especialista. Idas y venidas. Semanas y disputas es lo que mi madre tuvo que sufrir para conseguir la cita con el especialista. El único que nos podría decir si las sospechas de mi madre eran ciertas o si lo que debía hacer era comprarme unos lentes como el otro doctor había dicho. Así pues, partimos un domingo en la noche con rumbo a la Ciudad de México. Mi padre, mi madre y yo. Nuestro destino era el Hospital 20 de Noviembre, donde se encontraban las especialidades del ISSSTE, entre ellas la oftalmológica. Llegamos como a las 3 de la mañana, así que tuvimos que esperar en la terminal hasta que amaneciera. Y la señal que en la Ciudad de México comienza un nuevo día es la apertura del metro. Llegamos al fin. Di un viaje un tanto largo, desde la ciudad de Córdoba, Veracruz, la llamada Ciudad de los 30 Caballeros, hasta el hospital que se encuentra en la delegación Coyoacán del Distrito Federal. Y todo por una respuesta satisfactoria. Después de realizar todo el trámite, desde el desgaste burocrático, entrega de papeles, carnet, etc., hasta el desgaste físico que solo me incluía a mí, las gotas ardientes en los ojos, las inyecciones en el brazo y la atormentante luz amarilla potenciada con una lupa para que los doctores pudieran ver lo que en realidad tenía. Así que dentro del consultorio y con los resultados de los estudios que me habían realizado, el doctor comenzó. Señora, lamento mucho decirle que su hijo padece una enfermedad llamada Stargardt. Es una enfermedad de causas genéticas que hoy en día es incurable y que progresivamente hace que uno pierda la vista. Mi padre, con la cara seria, agachó la cabeza. Y mi madre, con los ojos llorosos, apretó mi mano. Fue así como comenzó esta lucha. Una lucha que nunca elegí. Una lucha que nunca avisó su llegada. Una lucha que libro con mi hermano, que nos ha enseñado cosas malas y cosas buenas, pero que aún tenemos la esperanza.
la esperanza de ganar, la esperanza de ganar, la esperanza de ganar, la esperanza de ganar.